Hoy tenemos un Poco F2 Pro que no recibe carga. Hola a todos, yo soy Leonardo y en el vídeo de hoy vamos a intentar darle solución a este dispositivo. No vamos a tardar mucho con el desmontaje, el tiempo vale oro. Así que levantamos la tapa trasera y quitamos los tornillos de la parte superior. Esta es la antena superior del dispositivo. Este es el flex puente que está suelto. Para seguir con el proceso de desmontaje, quitamos el conector de la batería. Este paso es muy importante para evitar posibles cortos en placa base. Aquí se puede observar un cortocircuito en el conector FPC. Calentamos un poco el conector y aplicamos flux. Luego utilizamos una estación de calor JBC a 400 grados Celsius y 50% de aire. Poquito a poco retiramos el conector de plástico. Aplicamos un poco de flux y estañamos las pistas. Si el estaño no pega bien, entonces tenemos que utilizar una punta más gruesa. Colocamos el conector FPC y lo soldamos. Para soldarlo utilizamos 350 grados Celsius y 40% de aire. El truco consiste en repartir muy bien el calor. De esta manera no vamos a quemar el conector. Vamos a montar el dispositivo y hacer comprobaciones.
Para saber si la soldadura está bien, utilizamos un tester. Podemos observar cómo el voltaje sube y poquito a poco vamos a llegar a los 3.5 voltios para poder encender el dispositivo. Después de 5 minutos, la batería puede encender el móvil. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo.